cultura siempre y nos anda dando ahí mucha, mucha lata con estos temas. Pero vamos a empezar esta tarde de viernes, fin de semana, con que recuerdan esa tan famosa boda del año pasado que con bombo y platillos y después hubo mucho pleito y mucho argüende. Pues, ¿qué creen? Óscar Barajas hizo público la separación con su esposa Kimberly. Pues sabemos muy bien que en este clan llueven las polémicas. En este plan de las perdidas, en este, perdón, este clan de las perdidas anda siempre el chamuco dándole vuelo. Dándole vuelo porque ellas es a lo que se prestan. Ellas siempre están esperando algo para poder salir a hablar, para hacerlo muy grande, hacer, ahora sí que pueblo chico, infierno grande, tienen que hacer muy grande lo que les pasa en sus vidas para volver a hacerse virales, porque muchas veces ya hemos visto que les están bajando sus vistas, les están bajando sus suscriptores. Pues ellas tienen que hacer algo para mantenerse vigentes. Y lo que hicieron esta vez fue que Óscar Barajas estaba en un video transmitiendo cuando estaba él diciendo de su separación con Kimberly, la más preciosa. Pero también ahí estaba Kimberly, porque Kimberly iba manejando, y ella se iba burlando de él. O sea, si estás terminando con una relación o si estás tratando de aún quedar bien con esa persona o que queden tan simple como amigos o buenos amigos, pues hay que tenerle respeto a las personas. Yo pienso, o sea, yo he tenido cuatro relaciones y la verdad, con estas cuatro relaciones aún me sigo hablando por teléfono, aún nos seguimos de repente frecuentando. ¿Por qué? Porque trato de terminar siempre lo mejor posible. Porque recuerden que no puedes hacerle daño a la persona que algún día dijiste amarla. Eso ahí habla muy mal y deja muy mal parada a la persona que empieza a hacerle daño, a la persona que dijo, ay, es que yo amo a fulanito, y después nada más estás buscando y esperando cómo vengarte de ella. Pero Kimberly se puso a decir unas cositas, quedó mal parada, la verdad, quedó mal parada, algo que Oscar le hizo ver. Veamos el video de Oscar y Kimberly. O sea, ah, yo nada, estoy en vivo, tú platica con tu gente. pero pues tú tomaste la decisión. ¿Y qué? Ahora. Pues tú le estás dando explicaciones, te estás en las. Por eso, o sea. Platica con tu gente. Yo nada más estoy diciendo eso. Ma, ¿sí? Porque. Ay, hermana, está haciendo un chingo de calor y tengo bien remojada de la co. Ay, no. Pues Kim no tomó nada en serio, perdón, pero también Oscar aclaró que la persona que quiso que todo esto terminara, pues fue Kimberly, porque recordemos que pues en esa relación que tuvo ¿cómo le pueden decir? Lo que ellos buscaban, cuando ellos buscaban sellar su amor, decirlo y que todo el mundo viera que se querían y que se amaban, fue hace 5 meses. Hay mucha gente que dice que les daba 2 o 3 meses. Pues esa vez que fueron a su luna de miel, recordamos que ahí mismo se pelearon, que ahí mismo se dejaron. Pero, ¿qué pasó? A los 2 días ya estaban como si nada, se habían pedido perdón, iban a ir a terapia supuestamente, empezaron a dejar de consumir todo lo que les encantaba para poder seguir con esta relación muy auténtica para ellos. Pero hay mucha gente que dice que realmente nunca fueron a terapia, que nunca dejaron de consumir. Y lo que sí es que sabemos que Kimberly sí es una persona muy posesiva y que ella, pues ella hace todo por tener las cosas a su antojo.
también hay que estar muy atentos, hay que estar siempre atentos a la otra persona, a lo que la otra persona percibe o quiere, porque no solamente somos nosotras. Hoy en el día de la no transfobia tenemos que estar pensantes y sabiendo que toda la demás gente también piensa, también dice, y nos estamos viendo reflejados siempre en eso. Nos cuenta, a ver, de bufe en bufe, especialmente a Crimini, ya sus vistas son las mismas, no pasan de 30,000 por video cuando antes tenía el doble o triple. Pues sí, lo que pasa es que cuando de repente se vuelven muy monótonos y ellos mismos, pues sus seguidores, como son temas muy diferentes los que ellos toman y de lo que ellos se ponen a platicar siempre, pues de repente se vuelven muy repetitivos. Y pues a sus suscriptores les encanta la novedad, el chisme, el argüende, el andar de aquí para allá y el qué hicieron ayer o qué van a hacer. Porque recordemos que también estaba muy, muy presente esto de que iban a entrar a la casa de los famosos, pero también ya salió alguien por ahí a decir que ninguna mujer trans en este año va a entrar a la casa de los famosos México, porque despreciaron la de Telemundo. Fíjense nada más, o sea, nada más se pueden estar queriendo criticar y haciendo eso. No sabemos si realmente la despreciaron o no, pero el chiste es de que no estuvo ninguna en la de Telemundo y no va a estar ninguna ahora en la de México. Pues a lo mejor va a estar un poco aburrida, a lo mejor no sé a quién vayan a estar metiendo porque van a estar muy, muy tranquilas. Va a hacer falta como que el desastre de un rato, ¿no creen? Pero también como hablamos de desastres y como hablamos del clan de las pérdidas,